Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. En esta cabina estamos Mario Kempes y Fernando Palomo. Tenemos acción liguera para el partido de hoy. Y será un partido, imagino, Mario, para poner a grabar. Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Realmente durante la semana han trabajado mucho y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. Nos fijaremos en este jugador cuando termine el partido también, porque si nos centramos en él ahora es porque creemos que puede ser una de las grandes figuras. Si no tiene cuidado la defensa, con este jugador, con la velocidad que tiene, es muy peligroso. Acá les presentamos la formación de los locales. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete, la posibilidad de jugar muchísimo por los costados, abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Con el pitazo del árbitro arranca todo en el partido. Perdieron la pelota. Ahí se viene y si se anima lo clava. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento a que se viene una ocasión. ¡Ojito, es una gran bocha! ¡Gran volea! Si lo clavaba de verdad nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios, pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? Esto del arquero es para que le hagan un meme y ande rolando por todos lados. ¡Rechazo, sigue en juego! ¡Hay peligro en el pase, ojo! ¡Cuidado con esto y puede ser! ¡Cruza la pelota y puede ser! ¡Para romper el empate se viene! Posición adelantada cuando ya quedaba todo el campo libre. La verdad que la bandera nos ha salvado. La jugada que pudo cambiar el partido, Mario, pero el árbitro levantó la bandera. Sí, lastimosamente para el equipo estaba un poquito adelantado. Y la gente, pero muy disgustado con el árbitro, que no le ha cobrado el penal. Leonardo Pico. Guzmán. Cárdenas. Cuidado que puede terminar en gol. Dairo Moreno. Y para eso están los porteros, para tapar esas pelotas. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. David Lemos. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí tiene la pelota y se pueden venir a la contra. ¿Será que se viene el gol ahora? Atento, es que va a meter el balón al área. Perdieron la pelota, se ha frustrado. Ahora con la repetición ya quedó un poquito más claro. Pero cuán apretada que era la jugada, era una oportunidad clara. Sigue sin parar, gana terreno. Ahí va la pelota en el área. Corta bien esa pelota. Ya le está viendo, se viene una oportunidad.
¡Ojo con este pase! Y ahora, ¡David Lemos! ¡Esa pelota al travesaño! Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad es que la posición del cuerpo era fenomenal. Pero esa pelota de volea se fue muy arriba. Va a llegarle la pelota, está apretado por la marca. Era difícil de controlarla, se le ha escapado. No hay duda sobre esto, es tiro libre. Yo no sé si son dos equipos muy parejos o es que se tienen mucho respeto porque acá nadie está arriesgando. Atento, que parece buena. Ideal para un centro. Esa pelota es buena, cuidado. Ahí está, en un ejercicio de paciencia, tocando para tratar de desordenar al rival. Es bueno el balón atrás. John Freddy Pajoy. Esto puede terminar en gol. Yo no sé qué te parece, Marito, pero este disparo no asustó a nadie. No te voy a decir que las intenciones no eran buenas, pero ya le pegó un poquito demasiado fuerte. Cárdenas. Sebastián Guzmán. Pase bastante peligroso. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Posibilidad de la contra, ojo. Se ha defendido muy bien el equipo contrario, los obliga a retroceder. La que tiene que decidir el árbitro ahora, después de esta falta. Después de esa entrada, ve la tarjeta amarilla. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario, y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. Llegó con ganas de sacar la pelota, pero termina cometiendo la falta. Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie, 0-0. Arrancamos todo iguales de nuevo en la segunda parte. Sebastián Guzmán. John Freddy Pajoy. Guzmán. Bueno, Marito, no ha tenido el rendimiento que uno esperaría de un jugador de su talla. 45 minutos, un fútbol bastante normal, diría. Bueno, ha pasado desapercibido, está claro. No ha tenido ocasiones, no ha tocado la pelota, no ha participado en el juego. Pero bueno, tranquilo, que este es buen jugador. Jiménez. Cuidado, que puede terminar en gol. ¡Provesando y afuera! Ah, si entra a ver un golazo. Todo preparado para que entre el hombre de refresco. Rivas. Cuidado con esto, puede ser. Hay peligro en el pase, ojo. Balón cargado de peligro. Era bueno el centro, no lo aprovecharon. Dairo Moreno. Enorme opción que se le presenta. ¿La va a aprovechar? Dairo Moreno. Atento que mira el arco. Tremenda tajada de la guardameta. Esta pelota se va a jugar desde el córner y por ahí se puede venir el gol que los ponga adelante. Se saca la pelota de encima. Andrés Correa. Rivas. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa.
¡Gran pase, puede ser! ¡Qué responsable este muchacho como entró! Y fíjate que no se dio cuenta que estaba dentro del área. Era muy peligroso. Andrés Correa. Jiménez. Dairo Moreno. Guzmán. Han regalado la posesión. ¡Ojo con este pase! Y ahora supera la marca, queda frente al arco. ¡Gol! Ahí lo tienen, el primer gol del partido. ¿Y ahora cómo se va a desenvolver el partido? Porque esto es casi inesperado. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Y es que seguimos con el partido 1-0. Se está viviendo un momento impresionante en la grada. Vaya ambiente. Reconocen que le queda poco al partido y que están muy cerca de sacar el resultado. El equipo. ¡Buen disparo! ¡Gol! Un punto agónico final. Es increíble, ¿eh? Pero merecían los tres. ¿Qué les habrá pasado? Rápido, le han borrado la sonrisa de esa ventaja que duró poco. No pudo ni siquiera disfrutar de esa pequeña ventaja porque ya le habían empatado. Y la pizarra por ahora 1-1. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Pase bastante peligroso. Ahí va la pelota en el área. Ahí está, levanta la bocha. Tapa bien el centro. Y está todo preparado para que se realice el cambio. Llueve el córner al centro. Por este arquero es que el partido sigue empatado. Vaya pedazo de arquero que está demostrando el día de hoy. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Rojas. Corta bien esa pelota. No está quedando nada de tiempo, pero puede... ¡Acá con este lo ganan! ¡Rechaza el arquero y sube todo! Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. Esta puede ser buena. Y así le pega la pelota. ¡Impresionante cómo llegó a picar el balón! Vio que el portero estaba adelantado, Mario, y de ahí a tomar la decisión. Lo que pasa hoy en día es que ya saben lo que van a hacer con la pelota en los pies. Al arquero ya lo había visto adelantado, se la picó fenomenal. Este gol será definitivo en el resultado del partido. Esto ya estuvo, se acabó, dice el árbitro. Es así como termina el partido. En victoria cada resultado es importante y llegaron a conseguir el mejor de todos en este compromiso. Sí, una victoria necesitada de este equipo, un equipo que siempre dijimos que podía dar más, pero últimamente está ganando con lo justo.